Hola a todos, bienvenidos a Young Tech. Soy Jesús Abac y hoy les enseñaré cómo sincronizar una carpeta en el explorador de Windows 11 con Google Drive. Esto puede ser útil para mantener sus archivos respaldados en la nube y acceder a ellos desde cualquier lugar. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es visitar la página de Google. Ya en ella, vamos a la parte superior derecha. En este botón donde están todas las aplicaciones de Google, hacemos clic. Abrimos Drive. Aquí en el Drive, vamos a la parte superior derecha en Configuración. Le damos a la opción Obtén Drive para computadoras. Nos redirecciona a esta página. Seleccionamos la opción Descargar Drive para ordenadores. Y aquí comenzó la descarga. Una vez nuestro archivo descargado, le damos clic. Presionamos la opción sí que queremos instalar la aplicación. Aquí vamos a desenmarcar esta opción y marcar la primera y hacemos clic en instalar. Una vez se instaló correctamente, hacemos clic en lanzar. Ahora que nos aparece esta ventana, le damos clic a empezar. Iniciar sesión. Tenemos que enlazar nuestra aplicación en la computadora con nuestra cuenta de Drive. Iniciar sesión. Seleccionamos el correo con el que vamos a enlazar la cuenta. Le damos a iniciar sesión. Aquí nos dice que ya la operación se realizó correctamente. Aquí nos presenta para seleccionar cualquier carpeta de nuestro computador y enlazarla con Drive. Puede ser el escritorio, documentos o descargas. Si queremos una carpeta personalizada específica, le damos a añadir carpeta. Buscamos nuestra carpeta en el ordenador. En este caso vamos a sincronizar Young Tech y le damos a seleccionar carpeta. Una vez seleccionada la carpeta, si solo queremos esa, le damos a siguiente. Aquí nos da un aviso de que comenzará la sincronización. Este es el icono que presenta cuando está sincronizando y una vez sincronizado aparece con un cotejo verde. Le damos a entendido. Aquí nos está indicando que si queremos crear copia de seguridad de las fotos y los videos en Google, seleccionamos las carpetas que los contengan. En este caso no queremos, le damos a saltar. Y aquí nos avisa que solamente la carpeta seleccionada, Young Tech, se sincronizará con Drive. Le damos a siguiente. Aquí nos dice que nuestros archivos solamente están a un clic de distancia del explorador de archivo. Le damos a siguiente nuevamente. Aquí nos dice que para acceder a los archivos sin conexión debemos de activar esa opción. Y más adelante le vamos a enseñar cómo es. Le damos un clic a abrir Drive. Vamos a minimizar esto. Vamos a buscar la aplicación de Drive. Aquí nos dice que ya todos nuestros archivos se están sincronizando. Vamos a darle clic a configuración. Archivos sin conexión. Esto lo que va a hacer, que aparte de subir los archivos a la nube, también lo va a dejar de forma local en la computadora. Si en algún momento hacemos una edición en esa carpeta y no tenemos acceso a internet, lo que la aplicación va a hacer, que lo va a almacenar ahí, y una vez tengamos acceso nuevamente a internet, la aplicación va a subir solo los archivos que sufrieron alguna actualización. Aquí nos da la información del espacio que va a ocupar esa carpeta en nuestro ordenador. En este caso, como todavía no ha sincronizado todo, no dice 0 byte. Hacemos clic en hecho.
Cuando todo esté completo, esta carpeta se le va a poner un cotejo de que está sincronizada en Drive. Esperen a que la sincronización termine y luego verifiquen que los archivos de la carpeta en Windows 11 estén ahora disponibles en Google Drive. Pueden acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado a su cuenta de Google. Recuerden ajustar configuraciones de privacidad según sus necesidades y mantener la seguridad de su cuenta de Google. Y eso es todo para este tutorial sobre cómo sincronizar una carpeta de Windows 11 con Google Drive. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse para más contenido y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima.